El decreto de estímulos fiscales en materia de impuestos, en lo que tiene que ver con el impuesto sobre tenencia, es el 100% de descuento. Pero para que no hubiera esa confusión, que se generó mucha confusión en los medios de comunicación, sobre todo en redes sociales, ahora aparece impuesto sobre tenencia y uso de vehículos cero, con negritas, para que no haya confusión. No hay el cobro del impuesto sobre tenencia en Zacatecas. Las placas se van a regalar. La gente que esté pagando ahorita se le van a hacer llegar sus placas por mensajería a su domicilio y no tendrá ningún costo. Bien, solo reiterar, no se paga el impuesto sobre tenencia. Ya corregimos en el sistema lo que estaba generando confusión en la población y las placas serán gratuitas. En materia del refrendo del control vehicular, durante el mes de enero se tendrá un descuento del 30%, durante el mes de febrero del 20%, durante el mes de marzo del 10%. Para que esté en la condición de adulto mayor, pensionado o persona con discapacidad, un 10% adicional. Los modelos 2007 o anteriores se les otorgará un estímulo adicional del 20%. Es decir, si mi vehículo es un año modelo 2007 y pago en enero, tendré un 50% de descuento en este concepto. Esto es algo importante porque prácticamente cerca del 68% del padrón vehicular de Zacatecas está en esta condición. Tenemos el incremento del impuesto adicional a la universidad. Ustedes saben que este impuesto se generaba de los impuestos y derechos que pagaban las y los contribuyentes zacatecanos aplicándoles una tasa del 5%. Sube al 10%. Pero queremos decirles que este incremento no es un cheque en blanco, porque el destino del incremento, según lo establece el decreto aprobado por la 62ª legislatura del Estado, tiene nombre y apellido y es para dos propósitos. El primero, saneamiento financiero, y el segundo, mejora en la calidad educativa. Tenemos también un nuevo impuesto, que es el impuesto a la infraestructura. Este impuesto se genera a partir de lo que se va a pagar del derecho del refrendo de la tarjeta de circulación, se le aplica un 30%. Este impuesto está absolutamente etiquetado. Es decir, este impuesto, al igual que el incremento de la universidad, no puede ser usado para sueldos, no puede ser usado para prestaciones, no puede ser usado para viáticos ni gastos de representación. El único destino de este impuesto es para bachear las calles de las colonias, de los barrios, de las comunidades, para reencarpetar, para que podamos cambiar luminarias, para que podamos tener una red de agua potable más eficiente y que ya dejemos de estar tandeándole el agua a la gente que tanto molesta.